Muy buenas, mi nombre es Ricardo spino Ingeniero Certificado en Sophos de la compañía Domotes Hoy hablaremos acerca de esas buenas prácticas que debemos de tener A la hora de generar una configuración de nuestra consola de Sophos Central Entonces, como sabemos, al momento que nosotros vayamos a ingresar a la consola Nos va a pedir que configuremos un doble factor de autenticación ¿sí? En caso de que ustedes ya tengan configurado eh, el MFA o doble factor de autenticación ¿sí? la mejor práctica eh, dice que se debe generar por medio de aplicación no por mensaje de texto ¿por qué? porque eh, por mensaje de texto pues vamos a depender 100% de nuestro proveedor del servicio ¿sí? como sabemos pues ese código es cambiante cada 30 segundos y a veces demora en llegar y una vez que nosotros lo vayamos a colocar en la consola pues nos va a decir que el, el código pues es erróneo. Entonces, para esas personas pues que tienen el, el doble factor de autenticación con mensaje de texto, lo podemos cambiar de la siguiente manera: nos vamos a la parte eh, de nuestro nombre ¿sí? y nos vamos a ir a la parte de administrar configuración de inicio de sesión. Para esto, vamos a utilizar eh, el aplicativo de Sophos Intercept Edge form mobile, el cual pues no va a generar como ese ese código. Si ¿sí? vamos a vincular la cuenta de Software Central para cada inicio de sesión, pues tengamos el código allí. Entonces, acá pues le vamos a, a añadir nuevo método MFA. Y si vemos, pues la recomendación es que eh, utilicemos una aplicación móvil. Eh, le damos acá en la recomendada, le damos en siguiente y nos vamos a dirigir. Al aplicativo que les acabo de indicar, eh, lo encontramos en nuestra tienda de aplicaciones. Interset Ed for Mobile, la cual pues nos vamos a dirigir a la parte superior izquierda donde nos encontramos con el menú y le damos en autenticador. Ahí pues en la parte inferior derecha vamos a encontrar un signo de más, el cual eh, vamos a hundir ¿sí? para eh, escanear el código que nos aparece en pantalla. Esto damos a escanear código QR. Y escaneamos el código que nos aparece en pantalla. Allí si tenemos más de, eh, de un factor de autenticación, vamos a generar un nombre. ¿sí? Para que pues no nos confundamos a la hora del inicio de sesión. Acá pues vamos a decirle eh, sofos. Y acá ya una vez que nosotros agreguemos eh, el aplicativo, pues nos va a generar un código el cual debemos de introducir acá. Entonces eh, voy a introducir el código y le doy en siguiente. Y allí ya estaría configurando el doble factor de autenticación. ¿sí? Debemos de tener esas buenas prácticas incluso al momento en que vamos a iniciar sesión a la consola.